Pero ¿qué tienes, mi viejo? ¿Ah? Si yo esta mañana te dejé bien. Ay, qué preocupación. No me gusta verte así, mi amor. ¿Aló? Sí, mi amor. Sí. Ay, sí. Tengo al viejo aquí, enfermo otra vez. Sí. Un plan. Ah, bueno. Buenísimo. Me gusta la idea. Mi amor, ¿por qué tardaste tanto? Mi vida, estaba buscando la solución a todos nuestros problemas. Mira, un sucedito y se acaba el viejo. ¿Esto es seguro? Segurísimo, amor. Hazme los honores, pues. Todo, completico. Como tú quieras. Sí, para acabar con este viejo y ya descansar de él. Ahora sí te acabaste, viejo. Sí, me voy a dar el... Amor, viene alguien, viene alguien. Señora, no, ah, ¿acaso está acá? Mire, ay, doctora, ve, disculpe, ve, yo quiero ver a mi esposo porque no sé si lo vaya a ver mañana, ve que se me vaya a morir. Quiero estar, aunque sea, deme 2 minutos para estar con él. No, yo lo entiendo, pero usted sabe que estar acá adentro no es permitido. Pero yo necesito despedirme de él porque yo no sé si mañana voy a estar con él. Mira, no debería hacer esto. Pero voy a hacer una excepción por ti, ¿sí? Ay, se lo agradezco, doctora. Pero espero que sean solo 2 minutos. Sí, doctora. Estaré pendiente. Gracias, doctora. Llegó tu fin, viejo decrépito. Voy a ser feliz ahora. Listo. Por fin, mi amor. Vamos, vámonos ya. Adiós, viejo. Hasta nunca. Por fin. Vamos, mi amor. Ay, doctora, ¿qué pasa? Que estoy nerviosa con mi esposo así. Eso me pone mal. Yo me imagino, pero tranquila que... Sí, todo va a estar bien. Y bueno, quiero aprovechar para darle las gracias por los 2 minutos que usted me dio. Tranquila. Gracias, gracias. Mi amor, mi amor. ¿Estás bien? Sí, mi amor, estoy bien. Gracias que estabas aquí. Tranquila. Haber sido así, hubiese ocurrido una tragedia. Tranquila, tengo todas las evidencias, ¿sí? Morir todo esto por cumplir una fantasía. Sí, mi amor, pero lo importante es que está bien. Mi amor, se me ocurre una buena idea. ¿Qué, mi ¿Qué amor? Tal si yo finjo estar enfermo y así estoy más cerca de ti en el hospital? ¿Qué te parece? Ay, mi amor, no sé, la verdad es que eso sería muy peligroso y me daría mucha pena y miedo que me descubran. No, 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 no. Ahí no va a suceder nada. Ahí no va a pasar nada. No es te que no preocupes. Me quiero meter en problemas con el hospital, ya sabes. No te preocupes, mi amor. Además, lo prohibido es lo más sabroso y lo más rico. ¿Qué te parece? Bueno, está bien, amor. Que sí. ¿Qué es esto? ¿Qué haces aquí adentro? Si tú sabes que está completamente prohibido, te la puedo explicar. Doctora, no tienes nada que explicarme, no puedo estar doctora, aquí. Esas personas que salieron, esa es mi esposa. Ellos trataron de asesinarme. No le creas nada, el paciente está muy mal y ya debe estar. Doctora, es verdad, aquí tengo toda la evidencia. Doctora, créale, ella está diciendo la verdad. Hagan lo que tengan que hacer, yo voy detrás de esas personas. ¡No! ¡Espera! ¿A dónde vas? Puede ser. Aló, policía. Habla la doctora del Hospital General, tienen que venir ya, manden una unidad. Ok. Yeah.
traigan los delincuentes. ¡Quieto, quieto, desgraciado! ¡Quieto! No tenemos nada. Quédese quieto. Tú estás delicado de salud. ¿Ah? Delicado. Eso pensaba. Yo no estoy enfermo. Yo escuché cuando ustedes planificaban asesinarme. Eso es falso, eso es falso. Eso no es falso. Yo tengo aquí todas las pruebas. Es mentira. No. Claro que sí tienen las pruebas. Son unos asesinos. Desgraciados, señor policía, deténgalo. Venga, venga. Eso es mentira. Deténgalo, esos desgraciados. Eso es mentira. Asesinos.